Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra tarde de fútbol. Ha llegado el día, la gran final. En apenas unos minutos vamos a conocer a la campeona nacional de este Gamer, el primer torneo femenino de fútbol virtual que estamos viendo a través de la televisión. Hace apenas 3 días, 15 futbolistas de la primera Iberdrola empezaron esta carrera por ser la mejor de España y hoy ya solo quedan dos. Duelo de fútbol madrileño, duelo de las García, Olga contra Sheila, Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano. Un partidazo que ya está preparado para narrar el gran también Rubén Martín. Muy buenas tardes, Rubén. Sí, señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lara, buenas tardes a todos. Hoy es el gran día y lo hacemos además presentándolo con el primer gran objetivo ya cumplido. Iberdrola va a donar 100.000 euros a Médicos del Mundo para luchar contra el COVID-19. Este ha sido el camino hacia esta gran final en el día de hoy para las dos jugadoras, para Olga García del Atlético de Madrid y para Sheila García del Rayo Vallecano. 15 goles han metido cada una, 15 goles a favor, 6 goles ha encajado Sheila para el Rayo Vallecano. Uno más, 7 ha encajado Olga García para el Atlético de Madrid. Llegan las dos después de clasificarse en semifinales. Olga García ganando en el descuento a Ana Torrodá del Español 4-3 y Sheila García goleando 5-1 a Raquel Pinel del Sevilla Fútbol Club. Va a ser una tarde llena de emociones. Enseguida vamos a presentar a todos los grandes protagonistas y vamos a empezar ya sin dilación con las madrinas de este gran torneo de la Federación y de Iberdrola. Sin duda, Rubén, porque si tuvimos una madrina para cada uno de los partidos de cuartos, una madrina para cada semifinal, esta gran final no iba a ser menos. ¿Y qué madrina tenemos? Futbolista, jugadora de la selección española de fútbol y capitana del Atlético de Madrid, Amanda Sampedro. Muy buenas tardes, encantada de saludarte. Muy buenas tardes, con mucha ¿Qué emoción tal? ya, ¿Cómo estás? de que empiece esta gran final. Lo primero, enhorabuena por esta iniciativa y por haber conseguido ese dinero que va a venir, es fenomenal. Y nada, la verdad es que con muchos nervios y con muchas ganas de que esta final se dé ya, encima un derbi. Y bueno, yo personalmente escribí a Sheila, le dije que por cercanía, que yo soy de Vallecas, siempre iba con ella, pero hoy siento decir que el corazoncito me tira para lo mío, me tira para el Atleti, encima Olga es gran amiga mía. Pero bueno, yo ya se lo he dicho, ya he cumplido, ya lo saben. Lo que no sabía es que iba a estar comentándolo, eso sí. Pero vamos, muchísima suerte a las dos, por supuesto. Es que te lo hemos puesto muy difícil, Amanda, como para no decantarte un Muy poquito por una de difícil. las dos, aunque seas la madrina de la final. Decías que tienes muchas ganas de este torneo, supongo que muchas ganas también del fútbol real, el de pisar el césped, pero con iniciativas así de bonitas se pasa el tiempo un poquito más rápido. Sí, por supuesto. Yo creo que esto es lo bonito, ¿no? De que al final en situaciones así también nos juntemos, también sepamos aprovechar los momentos, las situaciones. Si encima es ayudando a muchísima gente, mucho mejor. Y bueno, el fútbol también une mucho. Si tenía... Hemos perdido a Amanda San ¿Ahí? Pedro. No sé si la vamos a poder recuperar. Sí, ¿Ahora? ahí te tenemos, Perdona. Amanda. Sí, nada. Que lo he dicho, que la verdad es que es una iniciativa preciosa, que el fútbol al final une mucha gente, ha tenido que ser de esta manera, pues de esta manera nos juntamos, sobre todo lo bonito es ayudar, así que nada, con muchas ganas de que empiece y con muchas ganas de que disfruten ellas dos y que nos hagan disfrutar al resto, por supuesto. Amanda, te estamos saludando hoy, este domingo, en esta gran final, pero tu participación en este torneo no empieza hoy. No sé si lo has visto, no sé si Olga te lo contó, pero con Olga a los mandos marcaste un golazo de falta espectacular. Sí, le dije que ojalá en la realidad, porque... y nada, la verdad es que he podido ver algunos partidos, sobre todo pues he podido seguir los de ella. Ha habido mucho nivel, porque ha habido mucho nivel. El anterior partido a Olga le costó. Y bueno, también he visto que Sheila juega muy bien, así que la verdad es que vamos a tener un duelo muy, muy bonito. Precioso, segurísimo. Amanda, te voy a pedir eso, que te quedes por ahí, que seguro que Rubén te echa mano en cualquier momento para comentar esa enorme final que vamos a ver en unos minutos. Amanda, gracias. A vosotros. Y de madrina nos vamos a ir a otra madrina, a una que además fue la más enérgica, podemos decir, ayer pidiendo goles de su amadrinada, de su jugadora Sara Hurtado. Te saludamos. Muy buenas tardes. Hola a todos. La verdad que sí, me entregué. O sea, no, Te nunca había entregaste, visto algo le pediste igual. goles y hubo cinco, ¿eh? Claro. Sí.
Dice, me ha costado, me ha costado. Y la tía se cascó un 5-1 y digo, menos mal que le ha costado, porque si no. Bueno, Sara, supongo que muy contenta por Sheila, por tu jugadora, por este reto, porque se haya llegado al objetivo y por estar participando y amadrinando una iniciativa tan bonita como esta. Sí, completamente. Contenta, como tú dices, en todos los sentidos, porque por conocer a una deportista como Sheila, que en otra ocasión, pues a lo mejor no hubiese podido conocer. Y luego que todo esto tenga un mensaje y un objetivo tan bonito y tan necesario estos días. Pues si te parece, Sara, la vamos a invitar a Sheila, a ver si se une Por con favor. nosotras a esta charla, que es la Sí, protagonista el 50%. Mírala, ahí la tenemos ya. Sheila, menuda cheerleader, te has buscado con Sara, ¿eh? ya ves, la verdad es que bueno, primero buenas tardes. Nada, a mí me encanta Sara, si es que hay que decirlo. A mí me encanta, me ha estado apoyando los dos partidos que han sido súper, súper decisivos. Y nada, que me encanta Sara. Pasarlo bien, tía, Sheila. tengo que pasarlo bien. Te quiero Eso preguntar, es. ¿cómo vas de nervios? Bien, la verdad es que bueno, como el primer día, ¿no? Yo creo que bien, pero bueno, es clave, es lo que te digo, es una final. Bueno, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, sobre todo por la causa que estamos jugando, me parece positivo todo. El viernes confesaste estrategia, la habrás cambiado ya, ¿no? No lo voy a decir, no lo voy a decir, Leire. No lo voy a decir porque, bueno, sí, nada, después del partido lo digo, pero bueno, yo creo que cambiar una estrategia a falta de 15 minutos del partido creo que no es nada positivo y voy a ir a lo seguro. Sería bonito, ¿no? Para ti representar a España en esa final internacional, Sheila. Sí, la verdad es que bueno, desde el primer momento que me dijeron de participar en esta causa tan, tan bonita e imprescindible, creo que bueno, estaba al pie del cañón y bueno, a ver qué pasa hoy. Pues muchísima suerte a ti, Sheila, y muchísimas gracias a ti, Sara, que seguro que desde casa vas a estar animando como la que más. Absolutamente. Yo tengo un poco como Amanda, el corazón un poco partido porque mi equipo es el Atlético de Madrid, pero vamos, yo creo que No me digas eso, en este Sara. partido, pero vamos a ganar todos. Eso es lo bonito, ¿no? Que hoy Eso es lo ganamos todos, precioso. salga lo que salga, lo vamos a disfrutar. Fenomenal, chicas. Muchísimas gracias. Pues nos vamos a ir ahora a saludar al otro 50% de esta final, al Olga García del Atlético de Madrid y a Sandra Sánchez, si la tenemos ya por ahí también, que es su madrina en la tarde de hoy. Sandra Karateka, campeona del mundo de karate. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, entrenando mucho y con ganas de ver el partido. Supongo que también contenta, ¿no? Por amadrinar una causa tan bonita como esta, por amadrinar el deporte con nombre de mujer también. Bueno, me parece una iniciativa increíble. Además, a Madrid, a la finalista, hemos llegado a la final, Olga, es una champion. Como le he dicho a Sara en redes sociales, pase lo que pase, ganamos todos, porque bueno, al final lo bonito es la causa y aunque evidentemente nos gusta competir y esos nervios que tiene una final y que vamos a estar ahí la cheerleader apoyando No a tengo nuestro equipo, duda. pero el resultado al final es que todos ganamos. Sandra, hablabas de tus redes. De hecho, te hemos visto en redes hace unas horas tu primer entrenamiento en la calle. Quiero que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia tantos días después. Y también que tú has hecho, bueno, bandera de hacer deporte en casa mientras estábamos en casa a través de muchas iniciativas, a través de redes. ¿Cómo importante es el deporte? Bueno, yo siempre se lo digo a niños medianos y grandes que bueno, pues la casa donde vamos a vivir siempre es nuestro cuerpo. Entonces la tenemos que cuidar, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y la mejor manera de hacerlo es a través del deporte, del ejercicio físico. Esta vez tocaba ser responsable, hacerlo en casa y eso nos daba un plus de ingenio, porque teníamos que inventar mil ejercicios que se pudieran adaptar para hacerlo cada uno en la medida de lo posible
del espacio que tenía en casa, pero creo que en ese aspecto ha sido positivo, ¿no? De todos sacamos algo bueno y ahora tenemos como otros 1.000 ejercicios nuevos que podemos hacer en casa con una bolsa, con un cojín, con un trocito de cualquier cosa, hacemos ejercicio. Sin duda, Sandra. Pues si te parece, yo creo que saludamos ya también a Olga García, la otra super finalista que ve ya desde casa. Mira cómo te anima Sandra y a Olga. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuánto has entrenado desde el viernes? Confiésanos. Pues he practicado más que nada por las estrategias posibles que podía tener Sheila, pero es lo que decimos, es una final, todo puede pasar y puedes practicar mucho, pero los nervios o cualquier cosa te pueden pasar factura. Deseando que empiece esa final y le preguntaba a Sheila, te lo repito a ti, supongo que deseando también ser tú la que representes a España en esa final internacional contra nada menos que Brasil, esa espinita, ¿no? Sí, lo más importante es lo que dije. Durante el torneo se me está mostrando una tranquilidad porque es benéfico. Esa es la parte positiva de que ya se ha cumplido un objetivo y a un partido todo puede pasar. Se ha mostrado en mucho nivel, me costó mucho con Ana Torroda y aquí, quién sabe, al final son 90 minutos y intentaremos que podamos ganar y eso es el objetivo principal. Pero cualquiera de las dos, ya te aseguro de que España estará muy bien representada. Seguro que sí, Sandra. Antes de que pasen ya a la acción, ¿algún consejo que le quieras dar tú que estás acostumbrada a la competición y a esa fuerza mental? Bueno, he buscado, mira, algo rojo y blanco que tuviera en casa. Un montón de energía positiva, que hay un punto que es verdad que es benéfico y eso, no sé, te da, por un lado, la tranquilidad de saber que con lo que estás haciendo estás ayudando a un montón de personas y al mismo tiempo ese puntillo de decir, cuanto más goles meta, más puedo ayudar. Ojalá que Olga lo haga como lo está haciendo hasta ahora, súper bien Ojalá. y que sea tan emocionante como la semifinal. Seguro que Y sí. toda mi energía positiva para que, aunque, como he dicho, gane quien gane, ganemos todos, pero yo voy con Olga. Fenomenal, Que es lo que gane. tienes que hacer, Sandra, por supuesto. Muchísimas gracias a las dos. Rubén, te paso el testigo porque yo creo que esto está a puntito de arrancar, ¿no? Está a puntito de arrancar, Olga. Estamos ya, Lara, en la cuenta atrás. Gracias también a las madrinas. Y vamos a ir presentando ya otra de las grandes estrellas de este torneo. Todos los chavales le conocen en YouTube como DJ Mario. Es Mario Alonso. Hola, Mario. Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rubén? Pues con ganas de comentar aquí un poquito de FIFA, que es lo que tengo yo en mi día a día, la verdad. Bueno, es el hombre que más sabe de FIFA en España y Olga, que es otra de las grandes gamers de este torneo, la jugadora del Atlético de Madrid. Vamos a ir, de hecho, ya viendo imágenes en este previo del partido, de la gran final nacional, porque hemos visto a Olga jugar y hacer algunos de los grandes goles. No sé si has seguido mucho el torneo tú, Mario, pero ella ha jugado partidos extraordinarios. Veo que juega muy tranquila y he visto buenos goles, o sea que la final ya tengo ganas de que empiece, la verdad. Sí, mira, ahí está Olga. Hola, Olga. Bueno, no sé si quieres que te dé Muy algún consejo, buenas. Mario, porque estaba viendo yo ahora mismo que controlas un montón, ¿eh? Cada vez más de este modo de competición que decías que no controlabas mucho. Es lo que dije, es diferente. También la tranquilidad que tengo es lo que he comentado antes, que es un torneo benéfico, entonces cualquier cosa que hagamos es positiva y a partir de ahí que gane la mejor y con esa tranquilidad son 90 minutos y todo puede pasar. Mario, antes de la gran final, ¿le quieres decir algo? Mira, mientras vemos las imágenes de los goles de Olga en las fases previas. No, una cosa muy importante en el FIFA es la mentalidad. No estar muy nervioso, porque si estás nervioso das pases muy rápido, empiezas a liarla. Y yo veo a Olga súper tranquila, así que en principio mi consejo ya lo tiene ahí dominado. Bueno, Olga, pues ya lo has escuchado, ¿eh? Y ahora nos vamos a quedar, por cierto, porque esto no es solo una competición, es un torneo benéfico. Como ya hemos recaudado los 100.000 euros, que era el objetivo final, estamos más tranquilos, así que va a haber pique en la final, seguro, las dos quieren ganar. Olga se ha preparado muchísimo con una de las mejores formadoras de FIFA 20, Sandra Martínez. Vean. Bueno, todo lo que tienes que hacer es intentar. ¿Tú con qué juegas? ¿Con qué línea de formación juegas? En Ultimate con 4-5-1, pero en función del partido pongo un 4-2-3-1. Si no encuentras hueco ahora para lo del torneo, ábrete por las bandas,
pasa para un lado, para otro, para otro, para otro, que al final vas a descolocarle toda la defensa y al final vas a encontrar el hueco. Pisarlo para un lado, el para adelante, para atrás, amago de tiro y el drapa. Con esos cuatro lo haces. Da cuadrado X ahora sin correr y ya está. Y te posicionas como quieras y claro, como tú así, lo primero que haces es generar muchos huecos y lo segundo, si estás cerca del área, el defensa va a ir corriendo para intentar quitártela. Así con calma vas dándole y mira, ya está el hueco hecho. Tú sabes jugar y entonces pues lo vas a hacer fácil. No todo el rato, pero de vez en cuando, cuando tú lo veas el hueco, da L1 y X para que se te vaya desmarcando. Y ahí está, perfecto. Mira, mira, si quieres intentamos ahora lo de los corners. Mira, ven. Yo para tirar los corners, lo que hago es dar aquí. Le doy dos veces a esta, la cruceta para abajo. Es que no sé si la ves ahí. A esta. Ah, va, sí. Le das dos veces y entonces los jugadores tuyos se te van hacia el primer palo. ¿Lo ves que se te ha movido para adelante? Sí, para. Vale, pues ahora R1 y entre el penalti y el área pequeña, todas las barras de potencia menos la mitad. Y remata con R1 y L1 pinchado. ¿Tú tiras con circo o con cuadrado? Yo con cuadrado, pues mira, yo siempre intento meter. Sí, yo también, yo también. Pues nada más que vaya a dar la patada, dale al cuadrado para que te haga time finish. Esa a veces es un poco difícil, ¿eh? Pues bueno, Olga, os lo dicho. Nivel tiene suficiente, yo creo que lo puedes ganar fácil. Mucha suerte mañana. Muchas gracias. Intentaré aplicar tus consejos, que bienvenidos son. Y en este caso, pues a ver cómo se da mañana y a ver si podemos ganar. Bueno, pues ya hemos visto cómo se prepara Olga García para la gran final nacional, que es ya en unos minutos estamos en la cuenta atrás, Mario. Vamos a ver también cómo se ha preparado Sheila García, jugadora del Rayo Vallecano. Hola, Sheila, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? No se te ocurra dejar de reaccionar como lo hiciste el otro día, que nos partíamos de la risa contigo y con Ana Torrada, porque lo estáis viviendo súper intensamente. En estos partidos, por ejemplo, que hemos visto, Mario, de los que has visto tú, ¿qué destacarías de Sheila? Sheila, lo que más mola, más que los partidos, es cómo reacciona, yo creo, lo que estabas comentando tú, es que son completamente diferentes y yo espero que lo que dices que sea así y que si falla o si marca, la líe, que eso es lo que mola también. Sheila, tú has estado trabajando con tu formadora, que es Laura Moreno, Laurix Games, que te ha enseñado mucho. Sí, sí, me ha enseñado bastante. Tengo trucos para poner un poquito en aprietos a Olga y espero que me salgan. Pues miren, estos son los trucos que ha aprendido Sheila García en las últimas 48 horas. Véanlos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ves tú al partido, para la final, para la de esta? Bien, lo que pasa es que en cuartos estaba un poco nerviosa. ¿Cómo juegas tú más o menos tu estilo? ¿Posesión? 4-3-3 ofensivo, pongo siempre. Yo juego con la 4-2-3-1 porque así, como a mí me cuesta defender, sí, ahora vuelves a jugar con conmigo y con Mario o con los... O si quieres probar ahora en este partido, poner la 4-2-3-1. Vale. L2-R2 y te echas para atrás, sobre todo te echas para atrás. Y ahora, para desmarcarse, lo que yo te decía del L1-R1 es cuando tú quieres que el jugador se desmarque y el juego no lo hace solo, tú vas ahí conduciendo, ¿no? Pues señala a cualquier jugadora y le vas pulsando L1 o R1 para que venga a recibir o se desmarque. ¡Guau! L1-R1, mira, quítamela. Y tú vas señalando. Además, tienes que spamear el L1-R1 para que se enmarque. Ay, y así no lo... Pues, ala. Con la jugadora que llevas el balón, señalas a vale, L1-X para que se desmarque y así puedes tirar paredes. Doble X, la pasas un poquito elevada, que está también bastante bien. Y lo que utilizamos mucho también es el doble triángulo, que le hace el pase al hueco, pero por un poquito botando. ¿El amago de tiro cómo es? Mira, el amago de tiro es... Vale, pues círculo X es como que lo cancelas con el pase. Igual a mí el amago me funciona mucho porque se va, el jugador rival se va recto. Tienes que hacer amagos, sobre todo en el área. Vale. Yo tengo R1, tiro para atrás y voy a la dirección que quiera que vaya la jugadora. Fíjate, corro con sí. R2 y no tengo que hacer nada, simplemente que pulsar L2 y hacer amago. Es muy bueno, a ver si lo haces, ese es facilísimo, ya verás. Yo voy ahora andando para arriba, ¿no? Pues le doy al joystick, simplemente al joystick derecho. Para arriba y para la izquierda, y que salga para acá. Le doy ahora para arriba y para abajo, y que salga para acá, ¿ves? Yo siempre la suelo sacar en corto con las chicas, porque no suele llegar mucho. Muchas gracias, Lauris. Nada, digo, gracias a ti. Mañana estaré ahí viéndote, ¿eh? Gracias, a ver qué tal. Nada, hasta luego.
Bueno, pues señoras y señores, ha llegado el gran momento, el que todo el mundo estaba esperando. Sí, frótate las manos, Mario, porque ha llegado la gran final de este torneo nacional, el primer gran torneo de fútbol femenino en España, FIFA 20, Rayo Vallecano Atlético de Madrid, Olga García contra Sheila García. ¿Qué esperas de este partidazo, Mario? Uf, espero de todo. Yo quiero que haya salseo, que haya muchos goles, y la verdad es que han dado consejos mejor de los que hubiera dado yo. Les han inculcado muy bien lo que hay que hacer, los amagos y todo eso. Y nada, a ver si esto empieza ya, porque no sé, tenemos a dos jugadores muy diferentes. Muy diferentes, sí señor. Pues señoras y señores, todo preparado para que ruede la pelota. Olga García, Sheila García. Es la final, el partidazo, el gran partido de la fase nacional. Hoy conoceremos cuál es la jugadora de la primera Iberdrola que mejor juega a FIFA 20. El viernes que viene, el día 8, el viernes próximo, será la final internacional, España contra Brasil, del partido de hoy, de este Olga García, Sheila García, de este Rayo Vallecano Atlético de Madrid, de este Atlético de Madrid Rayo Vallecano, sale la representante de España en ese torneo contra Brasil. Les recuerdo las normas, son partidos cortos, de 9 minutos, en los que las dos jugadoras van a elegir sus formaciones, las dos juegan con España. La jugadora del Atlético de Madrid, Olga García, va a jugar de rojo con la selección española titular. Sheila García, la jugadora del Rayo Vallecano, va a jugar de blanco también con la selección española. Así que si ustedes quieren ir con la del Atlético, que es Olga, la de rojo. Si van con el Rayo Vallecano, con Sheila, que va a jugar de blanco. Ahí está ya, los prolegómenos de este partidazo. La gran final de la fase nacional. A través de Teledeporte y de los canales de YouTube y de Twitch de la Federación Española de Fútbol. Todo preparado para que ruede la pelota. Se comen las uñas las futbolistas de este torneo. 15 goles a favor en la ronda previa. Y estamos viendo a Jenny Hermoso, quizá la mejor jugadora del fútbol español. ¡Rueda la pelota en la final del FIFA 20! ¡Nervios, Mario! Bueno, Rubén, comentar FIFA, ¿cómo lo ves? Porque es todo mucho más rápido, ¿verdad?, que en el fútbol real. Mucho más rápido, pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Me flipa lo rápido que le va dando tiempo a ellas a organizarse, los sistemas que juegan. No quieren desvelar estrategias, es dificilísimo. Están entre ellas, además, hablando, ¿no?, en partido. O con algún coach que tengan al lado. Bueno, ahí está el primer balón para Olga García, la futbolista del Atlético de Madrid. La ha perdido. Recupera Sheila, recupera el Rayo, recupera Vicky Losada, que toca, mira para Sheila. Ahora Sheila está jugando con Sheila en la selección española. Guau, Javi devuelve para Sheila, manejando la futbolista del Rayo Vallecano. Qué bien toca para Jenny Hermoso, quiso filtrar el pase. Primeros lamentos de Sheila García, a la que ya hemos escuchado durante todo el torneo ser muy activa en las protestas y en cómo lo vive. Pero ahora viene la contra. Peligro, peligro, peligro. Olga García, la futbolista del Atlético de Madrid. Torrecilla la levanta para Jenny. ¡El remate abajo! Bloca Sandra Paños. La primera para Olga. Mario. De cabeza ahí era complicado porque estaba muy lejos en este FIFA marcar de cabeza. Como no sea muy, muy clara, no es tan fácil. Pero muy bien tocado. La jugada ha sido muy buena. Bueno, ahí está la pelota, jugando la selección española, encabezada por Sheila García, la futbolista del Rayo Vallecano, que bien se va. Alexia Putellas abriendo para Sheila, peligro Sheila, Sheila y Sheila, que bien ha metido para Alexia, quiso retrasar esa pelota para Torrecilla. Ha cortado bien Olga García, la futbolista del Atlético de Madrid. Sale a la contra, triangulazo, viene para Lucía García, Lucía y Jenny, Jenny y Lucía, dentro del área, recorta Lucía, el balón abajo, bloca Sandra Paño. Como ha empezado esto, Rubén, de lado a lado, no hay centro del campo, ocasiones y ocasiones, esto es lo que mola. Decía el otro día Colderio, triangulazo, ¿no?, cuando se va a jugar el lado y se rompe el partido. Triangulazo por banda y a correr. Viene Sheila, viene Jenny Hermoso, viene a meter para Torrecilla, Torrecilla… ¡Fuera! No me lo creo, tío, si subís el sonido de Sheila, la escuchamos un pelín más alto. ¡Madre mía! ¡Madre mía, si estaba solísima!, dice Sheila. Se lamenta, viene el córner a favor del Rayo Vallecano. 10 de la primera, empate a cero. Ginger de Iberdrola, Ginger de la Federación Española de Fútbol. Viene el Rayo, viene Sheila, viene Vicky Losada. ¡Toca por dentro! Recupera Olga García. ¿Has visto lo mal que lo pasa Sheila, Mario? Rubén, hay dos tipos de personas jugando al FIFA. Yo soy igual que Sheila. O sea, soy igual, Sheila, ¿no?, fijándome todo el rato. Igual.
¡Ojo que va de Sheila! Chuta desde la frontal del área, Torrecilla. Recupera Olga García. Trata de salir a la contra otra vez. Lo hacía por dentro el cuero para Torrecilla. Toca para Alexia. Alexia devuelve para Torrecilla, que entrega para Lucía García en el carril del 10. Mete por dentro para Jenny. Filtra el pase. Jenny para Lucía. Recupera la pelota Sandra Paños. Amanda San Pedro, compañera de Olga. ¡Uy, cuidado el remate! ¡Para dónde Sandra Paños! La primera clara para Olga García, resopla Sheila, que ha tenido que obligar a estirarse a la portera de la selección española. Ahora le pregunto enseguida a Amanda San Pedro, que estará sufriendo con su compañera del Atlético, su amiga y vecina en Vallecas del Rayo Vallecano. Pero de momento viene el córner a favor de la selección española, viene Torrecilla. El córner a favor de Olga García, la jugadora del Atlético de Madrid. Juegan corto, el remate de cabeza se va fuera, vuelve a haber córner. Se lamenta y se lleva las manos a la cara Jenny Hermoso, que fíjense, estaba defendida por Jenny Hermoso, que esto puede pasar en este juego, claro. Va a venir el córner otra vez a favor de la selección española, comandada por Olga García. Fíjense en el circulito amarillo donde quiere ponerla al punto de penalti. ¡Fuera! El remate de cabeza de Irene Paredes. Amanda San Pedro, ¿qué te está pareciendo este arranque de partido? Madre mía, vaya partidazo, no he visto yo un partido así en la realidad en mi vida, ¿eh? De emoción, ¿verdad? Es que es lo que decía ahora Mario, que en el FIFA está, es flipante porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo. ¡Uy, cuidado, Sheila! ¡Gol del Rayo Vallecano! ¡Gol de Sheila García! ¡Gol de España! ¡Gol de Jenny Hermoso! ¡Se adelanta el Rayito en la final! ¡Atlético de Madrid 0! ¡Rayo Vallecano 1, Mario! Fan completo de Sheila, la celebración ha sido impresionante. Hay dos tipos de formas también, no solo de reaccionar, sino de jugar al FIFA. Una es el modo Chepa es el que estás ahí metido en la pantalla. Y luego está el modo Olga, que es que, aparte de tranquila, es que está puesta sobre el sofá. No sé cómo puede jugar así. Estamos viendo la repetición del gol, el pase por arriba y luego el centro, perfecto. O sea, un gol, mira, de cabeza, justo ahí lo que decía antes. Si estás ya cerca de la portería, más fácil de marcar. Bueno, increíble el primer gol que ha llegado ya y esto va a romper definitivamente el partido. Recuerden que el objetivo final de este torneo era recaudar 100.000 euros que va a donar Iberdrola a Médicos del Mundo. Se consiguió el objetivo de los 100.000 consiguiendo goles en la primera fase, así que ahora a disfrutar del torneo. ¡Viene más! ¡Viva el Rayo! ¡Viene Sheila! ¡Arriba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Puños de la portera de Olga! ¡Y hay córner! A ver, ¿qué dice Sheila? ¡Ah, mira, mira, mira! Se ha callado ella porque ya sabe que está en la tele. A través de Teledeporte o del Twitch o del canal de YouTube de la Federación, dime Mario. Ha dicho, me voy a callar, que igual me estoy aquí pasando, va ganando, tiene que estar más tranquila, va ganando el partido. Lo que he dicho antes, el FIFA tiene que estar muy concentrado y, bueno, lo está dando todo, ¿eh? Vuelve a recuperar Sheila García, la jugadora del Rayo Vallecano en campo contrario, viene Alexia. Alexia para allí, viene para Alexia, Alexia, Alexia. ¡Cero! ¡Marca Sheila! ¡Marca Alexia! ¡Van a pasar cositas! ¡Rayo 2, Atlético de Madrid 0! Rubén, como Sheila se ponga a hacer directos de FIFA, me quita el puesto en dos días, ¿eh? Increíble celebración, tiene todo, grito, fútbol, va 2-0 ganando, tremendo. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive? Se parece increíble. Como el otro día te pasaba a ti con Agüero, ¿no? ¡Marito, Marito! ¡Marito, Marito! Igual, igual, igual. Otro crack, Agüero. Bueno, señoras y señores, recuerden, estamos en la final de este torneo benéfico femenino. Participando 15 jugadoras de la primera Iberdrola. Lo mejor del fútbol español. Hoy se decide quién es la mejor jugadora de FIFA 2020 de la primera Iberdrola. 27 minutos, primera parte. 2-0 le gana el Rayo al Atlético de Madrid. 2-0 palma al Atlético de Madrid. Olga García contra el Rayo Vallecano de Sheila García, que sigue teniendo la pelota. Pero no piensen que Olga se va a rendir porque... ¡Uy, cuidado que viene más del Rayo! ¡Gol de Sheila! ¡Escúchenla! ¡Gol de Sheila como lo ha celebrado! ¡Vamos!
lo ha vuelto a gritar. ¡Vamos!, se dice a sí misma. ¡No me lo puedo creer! ¡Lo bien que me está yendo en esta final! ¡El zurdazo abajo de Alexia! ¡El tercero para España! ¡El tercero para el Rayo! ¡Olga 0, Atlético de Madrid 0! ¡Sheila Rayo 3! Bueno, golazo ahora con Alexia marcado. El problema de Olga es que en el centro de la defensa hay unos huecos tremendos y lo está aprovechando muy bien Sheila. Ahora trata de atacar Olga García, retrasando ese balón al centro del campo. Quería Torrecilla buscar a Alexia. Alexia retrasa para Vicky Losada. Quiere abrir el balón a la izquierda para Javi. Toca para Losada. Losada para Torrecilla. Qué bueno el taconazo. Abajo buscaba Amanda San Pedro. Mira, Amanda, has estado a punto de tener el primer mano a mano. Sí, bueno, la verdad es que Sheila se nota que juega mucho a esto, ¿eh? Encima es súper vertical, ¿no? O sea, atacar y así está continuamente y lo está dejando casi a Olga salir un poquito con balón, ¿no? Le escuchaba a Mario decir, ¡ojo! Digo, eso es que está pasando algo, ¿no? No, era buena jugada. Le está faltando a Mario. Mira, más que ahora se ha viene Amanda. ¡Para dónde, Sandra Paños! ¡Corner! Media sonrisa de lamento de Olga García. ¡Qué parada! ¡Madre mía, vaya mano! Eso tenía que haber sido gol, ¿eh? Esa era clarísima. El último pase que le estaba faltando lo ha encontrado ahora, pero es que menudo paradón. Viene el córner, viene Virginia Torrecilla, el córner a favor del Atlético de Madrid, de la selección española de Olga García. Viene Torrecilla, balón al punto de penalti, se va lejano la segunda jugada, la quiere ganar Vicky Losada, pero el árbitro que ha pitado. Va, saque de banda a favor de Sheila. Amanda, vaya paradón que te acaba de hacer Sandra Paños, la ha tenido. Espérate, ahora me lo cuentas porque viene Lucía García tocando para Jenny. Jenny, Lucía, sí, sola, sí. Olga. ¡Paradón de Sandra Paños, córner! Otro paradón, otra mano extraordinaria de Sheila y su portera. Qué pena. Escucha, desde que he dicho que no le salía el último pase, lleva dos últimos pases impresionantes. Es el gafe típico del comentarista. Está teniendo mala suerte porque son ocasiones que en FIFA de 10 marcas 9 y justo ha fallado las dos. O sea, lo ha hecho perfecto. Viene el córner a favor de Olga, viene el Atlético de Madrid, viene Alexia, vuelve a ponerla al punto de penalti. De momento ahí no está encontrando en esa posición a ninguna rematadora. Vuelve a robar en campo contrario Olga García, pero recupera Sheila. Tiene razón lo que dice Mario, que no se suelen perdonar esas ocasiones. Por eso yo creo que a pesar del 0-3 a favor de Sheila, hay partido todavía para Olga, pero mira, viene más de Sheila. Sheila quería hacer uno con su jugadora, con su avatar. Ha recuperado bien Vicky Losada para la selección de Olga. Necesita marcar, pero las ocasiones las está teniendo. El partido es largo, todavía hay partido, ¿eh? Arranca Amanda San Pedro tocando para Alexia. Viene la selección española de Olga García, Atlético de Madrid. Entramos en la recta final de la primera parte. 40 de partido, viene la contra, puede matar Sheila. Viene Jenny para Sheila. ¡Jenny! ¡Saca casi bajo palos Olga! Ha tenido el cuarto. Yo creo que Mario está intentando Sheila hacer un gol con ella misma. El partido está precioso. A ver, lo ha hecho bien porque la portera lo había tapado y el pase atrás era bueno. ¡Ojo! ¡Ahí está! Cuidado, estaba la Olga. ¡Viene Olga! ¡Viene Jenny! Oh, ¡Jenny abajo! Ha estado a punto de hacer penalti. Sheila blocó finalmente Sandra Paño. Está teniendo mala suerte de cara al gol Olga y justo ahora ha tenido Sheila otra ocasión clarísima. El partido está para el espectador mejor imposible. Falta que Olga marque algún golito ahora. Le falta un gol de Olga para que termine de ponerse del todo emocionante, pero cuidado con Olga, que es especialista en darle la vuelta a los resultados. Bueno, estamos de momento en el último minuto de la primera parte. Roba Olga García, trata de salir a la contra el Atlético de Madrid. Amanda San Pedro para Lucía. Lucía la pierde, recupera Irene Paredes en el centro de la defensa de la selección española. Añaden 3 minutos a esta primera parte. Nos iremos por tanto hasta el 48, estamos ya en el 46. Ataca Sheila, ataca el Rayo, ataca España. El cuero para Torrecilla. Torrecilla en el balcón del área. Finta, pisa la pelota y toca para Alexia. Está ahora dominando a través de la posesión del esférico la selección del Rayo, la selección de Sheila. El cuero para España. Torrecilla aguantando para que se le pasen los segundos al crono. Toca por dentro para Corredera. Aparece Marta, la incorporación por dentro. Bien. Para Alexia. Se da la vuelta Alexia. Está a punto de acabarse la primera parte. Se acabó. Llegamos al descanso. Atlético de Madrid 0, Rayo Vallecano 3. Nivelazo, nivelazo. Está emocionante la cosa, a pesar de
A sí, pesar del tercero, qué pena las ocasiones de Olga, ¿no? Que han tenido ahí dos ocasiones y se la llega a meter. No sé si hemos ido 2-3 al descanso, pero está bonito, está bonito. Ha tenido un par de mano a mano contigo, precisamente. Sí, ha tenido dos buenas ocasiones ahí, conmigo y con Jenny, ¿no? Y ha sido una pena que no entrara. Estoy de acuerdo con Mario en que al final Sheila ataca con muchísima gente y parece que Olga ahí atrás tiene un poquito más de espacio y está un poquito más desprotegida, pero bueno, a ver si conseguimos ahora que al principio Olga meta un par y se ponga esto un poquito más emocionante. Mario, ¿cómo lo ves? Pues sí, eso, falta que Olga marque las que tiene, que han sido dos, tres muy, muy, muy claras. Sheila es lo que está haciendo, está marcando los goles y así vamos 0-3, pero en FIFA yo he visto remontada de 5-0 en una segunda parte, así que un 3-0 todavía no es nada. Bueno, pues señoras y señores, todo preparado para que ruede la pelota en la segunda mitad. Esto ya es caminar sin red sobre el trapecio. Olga García consigue remontar el torneo, el primer gran torneo FIFA 2020 de la primera Iberdrola. Se lo va a llevar el Rayo Vallecano, que será además el representante español en la gran final internacional contra Brasil. Rueda la pelota, comienza la segunda parte de la final. No sé si hemos podido ver, Mario, algo del descanso, alguna cosa que te haya llamado la atención, o nos han dejado ver poco. No, muchos tiros para ser FIFA, 7 tiros a 5 y además que casi todos han sido muy claros. Y me gusta el nivel que estamos viendo hoy, ¿eh? Si se acaban de incorporar, ya saben que el Rayo, la selección española de Sheila, juega de blanco. El Atlético de Madrid de Olga García juega de rojo. 3-0 va ganando el Rayo Vallecano de Sheila García, selección española. Al Atlético de Madrid, selección española, que va de rojo de Olga García. El cuero para Olga, que es la que necesita remontar. Por eso trata de acercarse a la portería rival. Vuelve a recuperar Sheila en el centro de la defensa. Viene Irene Paredes a tocar para Torrecilla. Se gira Torrecilla. Reciben hasta en el juego, bien perfiladas. Toca para Vicky Losada. Buen desborde de Vicky Losada. Quiso meter para Torrecilla, pero ha perdido la pelota. A punto de recuperar Olga, pero se la sigue quedando Sheila. Muy tranquila jugando con el balón, ¿eh? No tiene prisa ya con el 3-0. Y al final siempre encontrando ese triangulazo, ese último pase. ¡Ese pase! ¡Gol! 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 ¡Gol de Sheila García! La primera la envió al palo. La segunda cogió su propio rechace y la manda a la jaula de la portería de Olga. O empieza la remontada del Atlético, o el primer torneo, la final, se irá para Vallecas. Marca España, marca Vicky Losada, marca el Rayo, marca Sheila. Atlético de Madrid 0, Rayo Vallecano 4. Bueno, hay que reconocer que es que Sheila juega muy, muy bien a esto. O sea, es que hace una jugada de combinación como que vertical. Espera, una jugona. Jenny Hermoso ha tenido ahora una gran ocasión para el Atlético de Madrid, para Olga García, pero se ha marchado fuera, saque de puerta. ¿Qué dices, Mario? Pues Rubén, ese es el gol que todos los que jugamos al FIFA odiamos, un gol de rebote. Es lo que más rabia nos puede dar. Decía Olga, qué suerte, justo cuando le han marcado. Es que es el gol más asqueroso que pueda haber. Pero bueno, al final son 4 goles, los otros han sido bastante buenos. Sí, 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 es verdad, ¿eh? Y Olga, yo creo que se estará lamentando ahora de las ocasiones que ha fallado, porque ha tenido un par de mano a manos que estarían metiéndola de lleno en la final, es verdad. Y Sheila va por más, ¿eh? Sí, sí. Sheila quiere más, el Rayo quiere más. Viene Alexia. No. Alexia en el balcón del área. Solo Sheila. Sheila, no. Fuera de juego. Levantó la bandera el asistente, fuera de juego. Creo que ha hecho hasta un ademán de protestarlo Sheila. Pero lo protesta todo, ¿eh? Está metidísima en el partido, es increíble. Se estaba quejando de sí misma, sí. Fíjate que no se mueve, la actitud corporal, Mario, no cambia. Es Olga, aunque va perdiendo 4-0, tranquila, recostada, y Sheila en tensión hacia adelante. Yo es lo que te digo, Rubén, yo cuando ya empiezo a perder un partido por 2 goles, pongo ya la postura hacia adelante, ¿no? Pegado a la pantalla, ya modo gamer total. Pero Olga desde un principio ha estado así y hoy no le está funcionando, de cara a puerta no le entra. A ver ahora. A ver si recorta ahora, viene Virginia Torrecilla. ¿Sí? ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡De Olga García! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Gol de Olga García! ¡Gol de España! ¡Bebe para recorrer!
refrescarse. ¡Hay final! ¡Qué chicharrazo acaba de marcar Amanda San Pedro! España 1, Atlético de Madrid 1, Rayo 4. ¡Qué chicharro de zurda acabas de meter, Amanda! Y con la zurda, ¿eh? Y si he marcado con la zurda, Olga puede remontar perfectamente. ¿Tú también lo crees, Mario? Sí, hombre, ha metido un pase ahí al hueco, un triangulazo guapísimo y el tiro ha quedado precioso. Golazo 1-4 y queda partido todavía. Vamos a ver si hay final. Yo creo mucho en DJ Mario, creo mucho en él, es el hombre que más sabe de FIFA 20 en España. Viene la pelota para Sheila García, 1-4 gana el Rayo Vallecano, de blanco jugando, de blanco atacando la selección española del Rayo. El cuero de Sheila, apertura hacia la izquierda, se lamenta ahora Olga García, hacía algo raro ahí con las manos y el mando como o quitándose algo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es córner o qué? ¿Qué ha hecho el portero? ¿Qué ha hecho la portera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le ha regalado el córner, Olga Sheila. Vaya regalito. Regalito, a ver a la contra si sale. Lo sacará Sheila, viene Alexia, la juega en corto. ¡Vamos! ¡Paradón! De Olga García, que trata de salir a la contra ahora con su Atlético de Madrid, con su selección española. Viene Amanda San Pedro, la autora del primer gol de Olga García. 1-4 van el Rayo, 1-4 pierde el Atlético de Madrid. El cuero para Alexia. Alexia la ha perdido y también con ella Olga García. Lo intentó ahí, los pases rápidos, ya minuto 64, ya empiezan las prisas y ahí en FIFA es cuando más pases se fallan. Te penaliza eso, ¿verdad? ¿Tú? No sé si hay que cambiar la estrategia llegado este minuto, Mario. Bueno, a veces algún cambio, ¿no? Para refrescar un poco las jugadoras que están un poquito más cansadas. A ver, Sheila. Viene Sheila en la frontal del área, tocaba Vicky Lozada para Irene Paredes. ¡Gol! 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 ¡Gol del Rayo Vallecano! ¡Gol de Jenny Hermoso! ¡Gol de Sheila García! ¡Gol de España casi para finiquitar esta final! ¡Lo ha celebrado a la vez que Jenny Hermoso! ¡Rayo Vallecano 5, Atlético de Madrid 1! Bueno, vaya giro se ha hecho ahí Jenny, ¿eh? La verdad es que Sheila está jugando muy bien. Y Jenny Olga, a ver si ahora lo está diciendo Mario antes, es un poquito más vertical y ya va un poquito más a por el partido. Y bueno, ahora lo que queda ya es ¡uy, ahora! Amanda ha tenido otra Olga García a través de Lucía, pero ha bloqueado bien, sin problemas, la portera del Rayo Vallecano. Estaba Sheila en el gol ahí, lo celebro o no celebro, ha sido fuera de juego, no ha sido fuera de juego. Y Olga quejándose de eso, de que la habían hecho muy mal en defensa, pero es que nada, Sheila de cara a puerta es increíble, es que lo mete todo. ¿Creéis que necesitaríamos...? Se está quejando, ¿sí? Escucha, se está quejando Olga, de ese pase a... atrás, a la portera de Sheila. Está feo, ¿eh? Esto está feo también en FIFA. El tocar atrás, el perder el tiempo. Hay pique, hay pique. Viene el centro ahora. Por dentro la buscaba Sheila García, que gana 1-5. Cuero para Torrecilla. Descarga a la izquierda para Wahabi. Leila con el balón. Quiere meter por dentro y devolver para Torrecilla, pero ha recuperado la pelota. Viene la selección española de Olga García. Viene el Atlético de Madrid. Se había metido en fuera de juego. Eso es, se había metido en fuera de juego. Y Mario, atento a ver si conseguimos cazar algo de lo que van a hacer los cambios. ¿Qué está pasando ahora? Ahí están los cambios. Van a quitar a San Pedro. Van a... Claro, es que al final veis la barrita pues de resistencia y tal. Hay que tocar algo para que ahora las de arriba corran un poquito más. Estamos viendo un par de cambios. No, va a hacer los tres cambios. Vamos a ver. Tres cambios. Sí, no, sí, no. Está tocando aquí. Sí, están todas al mismo nivel, todas medio 85, pero al final... la resistencia sí que se van cansando, así que a ver si hace dos cambios. He hecho dos cambios. Está con la 4-2-3-1 por la banda derecha y en media punta han cambiado. Vamos a ver. Pero claro, ya 1-5 ya está muy difícil. Muy difícil, lo dice el hombre que más sabe de FIFA en España, Mario Alonso, DJ Mario. El cuero para la selección española de Sheila García. Viene el Rayo Vallecano, quiere la manita y quiere el sextete. Bueno. ¡Quiere el sexto! ¡Chuta abajo! Irene Paredes saca la pelota a la selección española de Olga García. Saca el Atlético de Madrid, la quiere para Mariona. Mariona para Mapi León. Mapi León para Jenny. Jenny la buscaba para Lucía. Lucía para Jenny. Jenny para Lucía. Arranca Lucía, se gira Lucía. Espera el apoyo de alguna compañera. Lo recibe en Mariona, pero ha perdido la pelota Mariona. Muy bien defendido ahí por Sheila. Ahora ya no le salen todavía menos las cosas. Está resignada y cuidado Sheila, que va por 6. Sí, va por 6, va por el set y el partido. Jenny Hermoso dentro del área. Jenny se va sola. Jenny. ¡Vámonos! ¡Gol!
selección española. El balón abajo. Es un juego, set y partido. Lo ha metido García. Y a los mandos también García. Rayo Vallecano 6, Atlético de Madrid 1. Seila ha entrenado. Mucho. Seila, todo lo que entra en área lo metes. Tira, fuera. Lo que caza Amanda le va a la jaula. Desde luego que sí. Vamos a ver cómo termina este partido. De momento 1-6 va ganando el Rayo Vallecano. Recuerden, señoras y señores, que de terminar esto así parece que ya es difícil que cambie. La final España-Brasil del viernes que viene será de Sheila García, que quiere el séptimo. ¡Chuta! Se ha gustado con tres bicicletas, creo, Mario, que tiene un calentón importante Olga, ¿eh? Olga tiene que estar enfadada, ¿eh? Ese pase atrás a la portera, esas bicicletas, esos seis goles. Este último gol, además, con Amaguito dentro del área. Sí. Yo estaría un poco enfadado, ¿eh? Viene Sheila, viene a por el Oda, por el séptimo. Mariona atrás para Alexia. Ha perdido la pelota, ha recuperado bien Irene Paredes. Recta final del partido, recta final de este partidazo que estamos viviendo entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Es la final del torneo benéfico Game Care. Iberdrola ha conseguido su objetivo. 100.000 euros va a donar. Viene Mariona, viene Olga, Mariona. ¡Gol de Jenny! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol de España! ¡Gol de Olga! ¡Gol de Jenny! Con el telefonito celebrando, pero le ha ganado. Para ti, mamá, le ha dicho, en el Día de la Madre. ¡Qué bonito eso, sí, señor! Ahí estamos viendo la repetición y el zurdazo para cortar distancias demasiado tarde ya. Atlético de Madrid 2, Rayo Vallecano 6. Bueno, detallazo el de Olga, dedicándole un gol a su mamá y a todas las madres por el día que soy, ¿no? Señor, oye, el día de la madre. Felicidades a mi madre. Felicidades a mi madre y a mi abuela, que seguro que me están ahí viendo. Y a la mía, un beso, mamá. A todas las madres hoy. ¿Qué haríamos sin las madres, eh? Nada. Seríamos gente absurda en este mundo. Exacto. Viene el balón para Sheila, pero recupera Olga. 2.5 para llegar al final del partido. 2.5 para llegar a la final de la final. Viene más de Olga. ¡Gol del Atlético de Madrid! Levanta la mano Sheila pidiendo fuera de juego. Lo concede el árbitro y por tanto no vale el gol. Esto ya es otro mazazo más. Vamos a ver las declaraciones de Olga, Rubén, porque sí. A ver cómo está. ¿Crees está que puede haber rajada el zonamista, Mario? Puede haber, él está saliendo todo en contra hoy, además. ¡Hala! ¡No te frenes! Va 2-6 y sigue ahí intentando no encajar más, ir a por más, increíble. La estoy liando parda, le escucho decir a Sheila ahora. Que termine ya, que estoy sudando. Pues ya se acaba, esto no queda nada. Estoy, Mario, yo que he visto menos FIFA, estoy flipando con estos partidos de este fin de semana. Nada, tremendo. ¿Has visto esto? Esto es más emocionante casi, ¿eh? Nada, es una locura. Ya dije ayer que yo dejo la radio y me dedico a esto. Esto es lo de verdad divertido. Déjalo. Hace falta muchos comentaristas ahora también para FIFA. Viene la contra ahora, viene el Rayo Vallecano, viene el Madrid, la selección española de Sheila García. El cuero desde atrás, ha recuperado bien la pelota Olga, está a punto de acabarse. Estamos en el 92 y medio, nos iremos hasta el 93, viene Sheila. ¡Gol! Sheila, corazoncito en el Día de la Madre para mamá. Sheila García, Lucía García, Olga García, es la tarde de las Garcías, pero lo ha metido Alexia. Señoras y señores, tenemos campeona de España del FIFA 20 en este super torneo de Iberdrola y la Federación. El séptimo de Sheila, campeona del FIFA 20. España 2, Olga 2, Sheila 7, Rayo 7. Se acabó el partido, tenemos campeona. Mario, Amanda, las tenemos ahí, que vamos a hablar enseguida con ellas. Os quiero preguntar a vosotros antes, ¿qué os ha parecido, Mario, la final? Bueno, pues se la ha llevado la que mejor ha jugado, la que ha aprovechado sus ocasiones. Al final, 2-7 son muchos goles de diferencia. Olga no supo aprovechar cuando tuvo el marcador un poquito más ajustado, las dos que tuvo súper claras. Y bueno, pues tenemos una buena representante ahora, con Sheila. Amanda, ¿qué dices tú? Bueno, pues en la misma línea, ¿no? Al final Sheila ha metido, como habíamos hablado, todo lo que estaba en el área, todo ha ido para adentro, todo ha ido para la jaula. Una pena que nos hayamos ido con el resultado también tan amplio al,
al descanso y bueno, ahora pues apoyar a Sheila al máximo, que nos va a representar el próximo fin de semana y ojalá gane y esto siga creciendo, que al final, como estaban hablando antes nuestras embajadoras, aquí ganamos todos, así que genial y una experiencia. Bueno, Amanda, te despido ya y te doy mil gracias por habernos acompañado, super madrina de este torneo de Primera Iberdrola. ¡Un besazo! ¡Un besazo! ¡Muchas gracias! ¡Ya tenemos aquí! Sheila. ¡Enhorabuena, Sheila! Te dice Amanda. No escucho nada, ¿eh? No escucha nada, Sheila. Pues entonces voy a empezar primero con Olga. Olga, estaba Mario ahora diciéndome DJ Mario. Dice, cuando termine el partido hay que escuchar a Olga porque no nada. Debe estar muy cabreada. Bueno, realmente he estado tranquila en ese sentido porque con el 3-0... Es lo que dije el otro día, que cuando la gente se reía, this is FIFA, bueno. 3-0, dos clarísimas que te entran en un día y en este te marcas como un 3-2 no, no y digo nada. Que ves y cambiado el partido totalmente. La para, no entran y las dos siguientes que tiene te vas con una diferencia muy abultada, que al final es lo que complica todo eso, pero ha tenido las ocasiones, todo lo que ha tenido lo ha metido para adentro y... Enhorabuena por la campeona, la estaré animando desde aquí y sobre todo hay una muy buena representación y se han marcado muchos goles y se ha recaudado mucho dinero, que es lo importante. ¡Qué elegancia en la derrota! Mario, ¿qué le quieres decir a Olga, la subcampeona de España? Yo hubiera rajado increíble, Rubén, ¿eh? Ese pase atrás, ese gol de rebote con el palo, yo hubiera rajado increíble. Pero muy bien, Olga, muy bien hablado, ¿eh? De verdad, enhorabuena por saber perder, que yo hubiera hecho lo contrario. Sí, sí. Hay que saber, de todo se aprende, pero ¿qué es lo que te digo? Un día entra, otro no, hoy le ha caído todo de la fortuna de Sheila y lo que ha tenido la ha metido y cuando yo he tenido esos dos no han entrado y eso ha sido lo diferencial del partido. Enhorabuena, ya está. Olga, muchísimas gracias, un beso gigante, enhorabuena, campeona. A vosotros. Sheila, muy rápido, enhorabuena, supercampeona. Viernes que viene, día 8 de mayo, contra Brasil, enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que es lo que te digo, creo que Olga ha tenido dos en la primera, que si lo llega a marcar el partido hubiese cambiado bastante. Pero bueno, he tenido suerte, yo creo que he tenido casi 100% de a ver, sí, tiros 10 y goles 7, bueno. Pues casi 100% de efectividad y bueno, que nada, que es una crack y desear la suerte. No te muevas, Sheila, que quiere hablar alguien más contigo, pero a ti te despido ya, Olga, y tú también quédate, Mario. Un beso para ti, Olga, y nos vemos prontísimo. Adiós. Y está por ahí ya esperándonos con gran protagonista, Lara Gandarillas. Hola, Lara, otra vez. Hola, Rubén. Vaya final que hemos tenido. Días que iban a pasar cositas y tanto que han pasado. Y ahora yo desde mi casa me estaba preguntando si antes de la final estaba así, ¿cómo estará la madrina de la ganadora de Sheila García? ¿Cómo estará Sara Hurtado desde Moscú? ¿Cómo estás? Aplaudiendo de momento, ¿no? Bueno, creo que me voy a tener que hacer unos pompones para lo que se avecina la semana que viene o algo, ¿no? Tenemos ahí. Es que eres una crack. ¡Qué final! Hemos visto, ¡qué final! Sara, ¿cómo lo has vivido tú? Sí, sí, la he vivido, vamos, desde el minuto uno. Porque además ha ido... No ha necesitado ni calentar, ¿eh? Ha ido ya al lío. Sheila, ¿cómo estás? Supongo que felicísima, bueno, ¿no? Sí, sí, súper feliz. Yo creo que no he dicho tantos tacos como en la semifinal que tuve, pero bueno, estaba más tranquila porque he empezado con un 4-0 y bueno, yo creo que en el FIFA puede pasar de todo, pero creo que bueno, que de ese 4-0 no me iba a remontar. Ahora, Sheila, esperar al próximo viernes, a esa final internacional en la que te vas a enfrentar a Brasil. Seguro que tu cheerleader se mantiene desde Moscú como una loca para animarte. No sé, Sara, ¿qué le quieres decir para que ella se vaya preparando? Pues es que tampoco sé nada de FIFA, pero lo que le puedo decir... No, si yo te hablo de fuerza mental, es que así de concentración de deportista. Lo que está... ¿Perdón? Dímelo otra vez. Digo, que consejos de fuerza mental, de concentración, de deportista, no de FIFA. De ella desde su casa... Que reciba consejos de ti. Pues que no se ponga nerviosa, que a veces que los nervios la pueden más que otra cosa, que se nota ahí que lo vive muchísimo, pero eso, que lo que está haciendo lo está haciendo súper bien, o sea, se nota, más que nada por la de goles que se saca vamos, de todos los sitios, y eso, que estaré ahí el viernes que viene apoyando desde aquí. Por supuesto. Muchísimas gracias, Sara Hurtado. Muchísimas gracias, Sheila García. Enhorabuena. Y muchísimas gracias para esa final.
Un placer. Bueno, pues si antes estaba entrenando mucho, pues ahora para la final de viernes, ya ves. Qué semana, ¿eh? Te queda por delante. Sí, la verdad es que estoy deseando ya que llegue el viernes porque a mí los nervios me comen. Entonces, bueno, lo que voy a hacer de aquí al viernes es hacer, estudiarla si puedo, a ver si puedo sacar algo de ella, de sus partidos de FIFA. Y si no, pues bueno, sigo con mis cosas, con mi táctica y bueno, a por ello el viernes. Estamos seguros de que nos vas a hacer vivir una final internacional sensacional. Sheila, Sara, muchas gracias. Rubén, vuelvo contigo. Es increíble la competitividad de Sheila García, la campeona de este torneo nacional, de este Gamer, porque está diciendo ahora que a ver si prepara esta semana las estrategias y le quería preguntar ahora a Mario precisamente eso, si es tan importante las estrategias como para que primero Sheila no quisiera ayer desvelarlas para la final de hoy y después para intentar estudiarse a su rival. O sea, ¿es tan importante de verdad esto? Hombre, es importante saber si tu rival juega pues a triangulazos por la banda para tapar más los centros o cómo lo hace. Y yo estoy muy tranquilo con lo que va a hacer Sheila el viernes, por lo que he visto de cara a puerta, en defensa, la he visto muy bien. Y sobre todo nos vamos a reír por su forma de vivirlo, es que mola un montón. Es súper expresiva, ¿eh? Decía, estaba leyendo ahora el Twitter de Primera Iberdrola diciendo eso, ¿no? La manera de vivirlo es casi una forma de vida, ¿no? Para todo debe ser así. No, tremendo. Y bueno, al final eso mola porque ha marcado 7 goles por su forma de jugar, no se ha querido relajar. A lo mejor otra persona marca 4 y dice, bueno, pues ya está. Pero así hasta el final, y si le marcaban se enfadaba. Y eso es bueno de cara al torneo del viernes. Bueno, de lo que ya hemos visto, de todo el torneo que has visto, ya tenemos campeona. Es Sheila García, jugadora del Rayo Vallecano. Viernes próximo la gran final internacional contra Brasil. ¿Cuáles crees, Mario, tú como experto en el FIFA 20, que son nuestras fortalezas, ya como representante de España, de Sheila García, y dónde lo puede pasar mal? Hombre, yo creo que la fortaleza es el gol. La fortaleza es que va a meter 10 goles si puede. Y bueno, lo que tiene que mejorar quizás un pelín, pues un poco en defensa, ¿no? Le ha marcado 2 goles Olga, le ha podido marcar un par más que, bueno, la portera la ha salvado. Y ya está, y al final, bueno, que no se fijen tanto en la rival, sino que se ponga ahí a jugar y a entrenar, y seguro que lo hace muy bien. Bueno, estábamos viendo ahí la repetición de las jugadas. Hay una de las cosas de las que más se lamentaba, yo creo que Amanda, y claro, también Olga, es que Olga ha tenido, en la primera parte sobre todo, 2 mano a mano clarísimo que si los mete cambia el partido. Al final, Rubén, en FIFA también dependes un poquito de la suerte, porque a la portera en este caso tú no la manejas, es la única jugadora de la máquina que pues si tienes el día pues lo para todo, y si no pues mala suerte, y ahí no ha tenido la suerte. Entonces tienes que tener un pelín también de suerte como en el fútbol real, y bueno, pues solo hoy de cara a puerta no lo ha tenido, sobre todo la primera parte. Y la última, Mario, tú hubieras rajado, ¿no?, en la zona mixta hoy. Yo hubiera rajado, hubiera gritado, me hubieras levantado de la silla, me hubiera puesto como me pongo siempre. Pasecito, no me gusta perderlo portero, yo. Pero no, esas cosas no. Todo. No, eso no se puede hacer, y los goles de rebote, yo lo llevo fatal. Pero bueno, encantado de haber estado aquí, de haber comentado, mucho nivel la chica, la verdad, y comentar contigo, ¿no? Uno de los mejores comentaristas que tenemos en España, con ese paradón de Oblak y demás, así que nada, tío. No, el placer ha sido mío, lo tacho ya en estas cosas que uno dice, lo he hecho en la vida, he comentado con DJ Mario, no una vez. Nada. Nos vemos el viernes que viene en la gran final, ha sido un auténtico placer, aprendo mucho de ti, tío. Con muchas ganas de ver a Sheila, a ver si entrenas esta semana. Un abrazo, Mario. Un abrazo. Y ya vamos a despedir esta transmisión de la gran final. Lara, ha sido algo precioso. Quiero recopilar sobre todo lo más importante de este fin de semana. Iberdrola va a donar 100.000 euros, que era el objetivo final. Se había marcado durante todo el fin de semana y el viernes que viene para conseguirlo, pagando 500 euros por cada gol en las eliminatorias previas y 1.000 euros por cada gol si llegaba en la final. Lo conseguimos el viernes, así que maravilloso. Eso era lo más importante, y hoy ya hemos conseguido tener hasta representante en la final. Va a ser el Rayito, el Rayo Vallecano está en la final. Sin duda, hemos visto muchísimos goles, nos lo hemos pasado fenomenal, hemos conocido a deportistas que se han tomado esto como lo que es, como deporte de verdad, como un torneo importantísimo en el que ganábamos todos, y yo creo que no hemos podido disfrutar más. Rubén, nada más que nos queda esperar 5 días más. 5 días, yo me voy a morder las uñas y nos vemos, si quieres, el próximo viernes. Pues el próximo viernes por la tarde, España-Brasil.